El otro día conocí al Rubius. ¿Y el Rubius, bro? El Chocas se cagó en mi puta madre. A ver, en verdad no, pero me saludó. ¿Qué le digo, bro? Una, dos, tres. Ya le he saludado, me ha saludado. El otro día estaba por Madrid sin saber muy bien qué hacer y se me ocurrió la maravillosa idea de ir para Callao. ¿Por qué? No lo sé, pero fuimos a Callao. Una vez llegamos nos dimos cuenta de que en un sitio había un montón de gente reunida y preguntamos qué es lo que pasaba. Y va un tío y nos dice: no, no, si es que aquí están Rubius. Y yo me quedé en plan: ¿qué? Vale, estamos por la cara aquí en Madrid, estamos dando una vuelta y de repente nos hemos encontrado con esto. Y nada, que está aquí el Rubius. Bueno, Luis, si nos lo encontramos da para vídeo, para short y para TikTok viral. Es que da para vídeo ya. Pues nada, a esperar al fucking Rubius. Estuvimos como unos 30 minutos esperando a que el Rubius saliera y no salía nadie. Pero bueno, salió JPL Rojo, un par de youtubers más. Así que de tanto esperar tuve la maravillosa idea de dar la vuelta al sitio y esperar a que el Rubius saliera por otro lado. Por aquí. Aquí están saliendo muchos Uber ya, me estoy rayando ya. Mira todos los Uber que salen. Dime, Luis. Estamos aquí a tu izquierda. Aquí, mira, mira, el Rubius, bro. Luis, vente, que está aquí el Rubius. Izquierda, izquierda, vente, que está aquí. ¡Te amo! ¡Rubius! Bueno, esto ya empieza a llenarse de putos fanboys locos que lo van a empezar a acosar, así que se tiene que ir corriendo el pobre. Evidentemente quería una foto con él, pero su especie de guardaespaldas no me dejó. Ahí lo tenéis. Hemos visto al Rubius, chavales. Ya. Tenemos frame con el Rubius. Misión cumplida. Así que ya he visto el vídeo, ¿qué youtuber más quieres que conozca? En verdad soy pura suerte, no creo que vuelva a haber uno más en mi vida, pero yo soy Plex, voy a por ti.